Bueno, nena, pues claro, depende. Yo creo que no, porque te dije que hice una manicura, que me hice todo esto y no puedo hacer nada de esas cosas. Pero Chupi, ¿de verdad que no vas a coger la clase? No voy a coger la clase. Deja que llegue el instructor y que tú lo veas. Vamos a ver. Papito. ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Llegó el instructor! ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! ¿Viste? ¡Ay! Chupi, yo te hago todos los favores que tú quieras. Nene, la que lo tiene que ayudar soy yo, porque Betty soy yo. Es que hoy yo soy lo que él quiera. Hoy yo puedo ser Betty. Salte para allá. Nena, pero... Dime, ¿en qué puedo amarte? Digo, perdón, ¿en qué puedo ayudarte? Ayudarte. ¿Todo bien? ¿Puedo pedirte un favor? Claro, todos los favores que tú quieras, que tú vas a hacer lo que a ti te dé la gana, papá. Cuéntame. Para... ¿Qué tú vienes a hacerle? Para dar la clase, ¿verdad? Para dar la clase. Pues esta baja es tuya. Úsala que tú quieras, úsanos. Digo, usa la baja. ¡Yo me apunto! Chupi, ¿cómo que tú te apuntas? Si tú me acabas de decir la manicura, la chavienda y donde te jopas. Ya yo vine vestido y todo. ¡Qué pantalones! Oye, ven acá, ¿y tú no tenías una reunión con los rompenolas y no sé qué? Nena, esta reunión puede esperar porque primero es la salud. ¡Pa, pa, 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 pa! Espérate, ayúdalo ahí. Ah, pues dale, apúntate, ayúdame a acomodar todo y bregamos esto de la clase, ¿está bien? Claro que... Y lo de la reunión de los rompenolas esa, cancélala o algo. ¡Ay, gracias! Ya gracias no la gente por ponérmelo. Mira, esto es sencillo, conviértame en bizcocho cumpleaños. Para que me piquen en cantito y después me coman con una pelota de mantecado de vainilla de jetío. O más fácil aún, conviérteme en media. Para que me tiren en la lavadora con mi compañera y sea la última vez que la vea. O te lo voy a poner bien sencillo, conviérteme en manzana para que me piquen en cantito y me echen en una ensalada de papa y termine en una boda y todo el mundo me va a escupir porque a nadie le gusta la ensalada de papa con manzana. Mau, hoy estás happy, contento. Estoy bien contento, conseguí un trabajo brutal con un sueldazo brutal. Ajá. Pero tuve que decir que no porque era trabajo desde mi casa. Yo no tengo casa. Y además tenía que tener celular y carro. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Mira, Larry no ha llegado. No ha llegado. ¿Y dónde está tu uniforme para la actividad de Larry? Me lo quitó porque no lo había pagado. Pero tú tampoco tienes el tuyo. Ay, es que hoy tenemos unas clases de... ¡Boxeo! ¿Y cómo estoy mejor? Yo no sé si yo soy zurdo o izquierdo. ¿Qué tú crees? Zurdo. ¿Zurdo? Ah, pues sí, zurdo, ¿viste? ¿Tú sabes que yo boxeé cuando yo era joven? ¿Qué? Sí, gané la única pelea que tuve. ¿Cómo? Macho, el tipo que peleó conmigo cayó al piso cansado de tantos puños que me dio. Le baraté los puños con la cara nada más. Los para que tú veas. Mira, pero nosotros nos vamos a reunir aquí, ¿verdad? Claro, claro que sí. Aviso. ¿Pupu? ¿De qué? Aquí la reunión, si la va a ver, tiene que ser después de la clase de... ¡Boxeo! Ah, ¿okay? Yo estoy seguro que el que va a dar la clase esa no se ha subido en su vida al ring. Jamás en su... ¿Este? Se ha subido al ring. Sí. Se ha subido. Este tiene cara de que sí, que ha ganado también. Saludos, Mauricio Sugar Leonard. Miguel, un placer. Un placer. ¡Chao! Ustedes no saben lo que me pasó, papá. Estaba con esta jeva. No, déjame contarte, mano. Estaba con esta jeva, todo bien, brutal. Me pasó lo que nunca me había pasado en la vida. ¿Qué pasó? Me quedé dormido, papi. Dormido después de... Bueno, ¿de ahí? Después de... Y entonces, bueno, tan es así que yo me desperté con el ruido del portón. ¡El marido estaba entrando! No, muchachos, yo tuve que salir corriendo. Era un segundo piso. Abrí la ventana, bajé por un palo de limones que tenían al lado. Muchachos, me corté todo. Tengo, mira, espinas. Gracias. Por todos lados. Bueno, nada, mano. Así es el karma, mano. Si tú hinca, el karma te hinca para atrás. En algún momento. Tú sabes que a mi ex le encantaba el tequila con limón. De verdad. Muchacho, eso era, se echaba sal en la mano, lambía. El limón... chupaba.
y después el cantazo. Mira, ahora que tú lo dices. Yo cuando estaba con tu ex era más o menos así mismo. Porque yo llegaba y la envía, ella cogía y chupaba y se arrugaba así. Y después de eso, ¡pa! ¡El cantazo! ¡Ah! ¡Completamente innecesario! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que piques un limón y te caiga en el ojo el zumo. Ya. No empieces. No empieces. Mira, pero. Conmigo sí que no. Aquí no había una reunión con los rompenolas. ¿Qué pasó? Claro que hay una reunión, pero antes de la reunión nosotros tenemos. ¡Boxeo! ¿Qué te pasa? Está bien. ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío. Con la porquería que siempre se inventa Luis, yo me imagino que el que va a dar clases de boxeo es una leña, mano. Pero fíjate, tú parece que sabes. Bueno, si no has boxeado, por lo menos un buen chat ha sido en tu vida. He tratado. Sammy López, hermano, un encantado. Placer, tú sabes que yo podría aprender eso del boxeo porque el boxeo más o menos se parece a lo que yo hago en la vida. O sea, yo doy y evito que me den, básicamente. Boxeo es así, ¿verdad? Sí, evitar que te den, me bajo y te vas. Así mismo es. Así mismito, dímelo. Da, evitar que te den y te agacha. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Hoy estoy como platanito, esperando que me pelen. Mira, óyeme, y escribí una moraleja. Y ahora que te veo, escribí una moraleja de eso, de boxeo. Mira, escúchate esto, Luiso. Este tipo iba a boxear. Ok. ¿Verdad? Pa, pa, pa. Primer round, tan, 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 tum. Lo chocaron, pam. No llegó el segundo. Otra pelea. Tipo salió, tan, 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 pam. Le dieron un puño, lo chocaron. No llegó el segundo. Otra pelea hizo tan, 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 se cubrió, tan, 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 lo tumbaron, pero esta vez, ¿qué hizo? Se levantó el conté de 8 y llegó el segundo. ¡Ay, qué bueno! ¡Moraleja! Para llegar al segundo hay que pararse primero. Bueno, y quiero hoy hacer un anuncio porque hoy me entregan mi trofeo de MVP de la Liga Rompenora, el equipo campeón, y este servidor, Larry, el MVP. Promedio 370, 25 jonrones, 10 triples, 20 dobles y 300 empujadas. Tú sabes que mi ex siempre me decía a mí MVP. ¿Sí? Y yo me emocionaba. ¿Cómo es esto? Pero después me enteré de lo que significaba. Mauricio Venajo Pérez. Fíjate, a mí tu ex también me decía MVP. Me decía, más veces, papi. Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Ya llevas dos. Chupi, ya no queremos saber de tus problemas. Felicidades, Larry. Pero antes de hacer tu entrega del trofeo, vamos a tener hoy una clase de boxeo. Ay, espérate. Momento. ¿Cómo que a clase de boxeo aquí? Yo hoy reservé esto para la entrega de mi trofeo de MVP. Mira, nene, ¿qué reservaste tú de qué? Hasta aquí tú no has reservado nada. Yo te voy a prestar la baja porque a mí me da la gana que tú uses la baja. No, y los tengo que estar velando porque se me van para el baúl a beber de la nevera que tienen allí en el baúl, a embojacharse y después entran aquí a la baja y no consumen. Esa es la moda ahora. Bueno, perdona, Betty, pero es que nosotros somos así. Siempre que salimos tenemos la neverita en el baúl del carro, ¿ah? Porque hay que estar preparado. Mira, yo siempre tengo mi neverita ahí. Tengo mi vasito de carrucho. Tengo mi galoncito de maní caliente. Porque yo no sé si a los 15 minutos estoy, mira, ¡guárdame eso ahí! ¡Wow!
Carlos, pero... ¿Qué pasa? Pasaba el día más perro de mi vida. ¿Qué te pasa, Carlos? Envenenado. ¿Qué pasa, nene? Un regaño con un perro, una mudanza. Betty, dame una malta que me voy a vender aquí hoy. ¡Uy, Dios mío! Un momento, yo sé lo que le pasa a Carlos. ¡Que apagaron el PlayStation! No. ¡Te quitaron la novela! ¿Por qué? Nada, yo me lo entendí. ¿No te dio gracia? Carlos. A mí no me dio gracia para nada. Échame la gracia aquí. Carlos, un chiste para el chiste de fogonamiento. Mira, ¿cómo se llama? Este es muy bueno. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Bronquitty. ¡Ay, soy un perro! Alexis Valdeño, mira, no estoy para eso. Tienes que escuchar lo que les tengo que decir. Está bien. Reunión, no esto. Sí, venga para acá. Ok. Escuchen esto. Tú sabes que los boxeadores no tiran patadas. Así mismo. Eso es MMA. Amén. Que me vaya. Ok, pues me voy. Hey. Ok, calma, muchacho. Linda. Oh, por Alá. ¿Cómo les digo? Linda llegó a casa. Uh-huh. Cansada. Y llena de moretones. No, Carlos, mira, hermano, de verdad, divórciate antes de que te las peguen, de verdad. Sal de eso ya. Mira. Porque mira, si no, te está picando, ¿verdad? Por ahí empieza a salir la puntita de los cuernos como a Mauricio, ¿eh? ¿Ya? Fíjate, como un experto en la materia, tengo que decirte, bienvenido al club, brother. Carlos, yo siempre te lo dije, hermano, o sea, búscate una doñita, las doñitas no pegan cuernos, las doñitas saben. No, Carlos, tiene que haber una explicación coherente para todo esto. Esto no puede ser así, esto tiene que ser una confusión. No, porque yo la escuché cuando ella estaba hablando por teléfono bien bajito y escuché que decía, me dejaste molía. ¡Oh! ¡Wow! Y me duele todo. ¡Oh! ¡Me van a salir moretones! Hermano, sal de eso. Es más, pégaselas tú primero antes de divorciarte. ¿Qué? Tienes que hacer algo. Quiero. Mira, venganza, sí, venganza. Yo tengo el número aquí de un buen abogado. Llámalo. Toma. Ah, no, espérate. Este fue el que me divorció a mí. Este fue el que dijo que con 500 pesos yo podía vivir. Ya, tranquilízate. Estoy tranquilo. Mano. ¿Sabes qué? Hay una moraleja de esto. Había una cotorra que todos los días le decía a un tipo, ¡Cuernú! Y tú sabes lo que hizo el tipo. El tipo fue a la casa y le pidió a la mujer, ¡oye, hay una cotorra que me dice cuernú! Al otro día pasó frente a la cotorra y la cotorra le dijo, ¡tras de cuernú, chota! No esperes, Carlos, no esperes. Bueno, que quizás hay una explicación para todo esto, así que no brinques a conclusiones, por favor, Carlos, no brinques a conclusiones. Como Chupi, yo creo que mejor necesitamos una opinión de una mujer por mira, primera no vez. Wow, aquí mujer aquí. Carlos, papá, de verdad, de corazón, pregúntale. ¿De ti? ¿Qué? Dios mío, qué infantil. ¿Pero por qué? Estoy diciendo comentarios estúpidos. Pero yo estoy dando un consejo, nene. Infantil, esto es un asunto serio. No sabe nada. ¡Hello! ¡Da consejos de adulto! Carlos Papa de corazón, lo único que te voy a decir es pregúntale. Carlos, mira, de verdad, nos tienes aquí a tus panas, siempre vamos a estar a tu lado, no te vamos siempre a abandonar. Nunca. Vamos a estar aquí. Aquí, aquí gracias, patria o muerte contigo. Aquí. ¿Se puede saber qué demonios tú haces aquí? ¿No se supone que tú estuvieses fregando en casa? Sí, lo que pasa es que yo fregué rapidito y yo te pedí permiso para venir aquí para el MVP de mi amiguito. Ajá, y yo te dije que no.
Ah, por eso, pero vine aquí para que me expliquen lo de los moretones. Ok, hermano, si quieres, mira, para que no pierdas el tiempo, yo te voy a explicar. Cuando tú estás en el cabrito en precipicio, tú estás, o sea, hincando la pezuña, va monte abajo, tú tienes que agarrar fuerte, ¿entiendes? Para que no se te vaya. Sí, sí, tú la tienes que jamás. Sí, te entiendo, estás apretándome. Sí. Tú no quieres saber de eso. Realmente los detalles, estuvo mal de mi parte que tú, lo siento, hermano. Sí, cállate. Exacto, Sam, vete. ¿Qué es lo que tú hablas? Claro, ¿tú te crees que yo no te escuché? ¿Eh? Cuando dijiste que estabas explotada. ¡Oh! Que estabas como que cansada. ¡Oh! Que estabas como que... Y que te iban a salir y que moretones. ¡Oh! ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¡Qué fría eres! Espera, yo mismo. ¿Qué dijiste? Que me derrito. Carlos, no preguntes ya. Más. No te hagas daño, no preguntes más, hermano. Estoy esperando que me des una explicación de esos moretones, de ese cansancio que aparentemente tienes. Bueno, lo que pasa es que estaba en el gimnasio cogiendo una clase, eso es todo. ¿Ah, sí? Ah, sí, cogiendo una clase. ¡Ah, mira, papá! ¡Qué clase! Llegas cansada de la clase con unos cuantos moretones. Yo escuché que tú estabas hablando bien bajito y escuché todo. Lo escuché todo. ¿Ah? Que estabas ahí que molía. ¡Qué fría es! Mire, Carlos, no preguntes más nada, no averigües más nada, olvídate. Carlos, la clase que estoy cogiendo es de boxeo. Ajá, sí, claro. Sí. ¿Y tú te crees que yo no tengo el número de la persona que tú llamaste? Eso es. Bien hecho, Carlos. ¿Ah? Con la persona que tú estabas hablando, ¿tú te crees que yo no tengo ese número? Ajá, ¿qué vas a hacer? Llamar. Voy a llamar. Eso es. Voy a llamar. Llámalo. Dale. Hello. Hello. Se oye bien cerca. Aquí habla Carlos Pende Jiménez. ¿Quién eres tú? Miguel Cotto. Mira, papá, si estuvieras aquí te metería una bofetada en la cara. ¡Tú metes esa clase y ofertas desde aquí atrás! ¡Si estuvieras acá! Espera un momento que estoy hablando con él. ¡Si estuvieras, mira, la clase de gofeta que te voy a darte! ¡Va a escupir los dientes! ¿Ah? ¡Eso es lo que estás escuchando! ¡Se sientes bravo! ¡Ah, te callas ahora! ¡Carlos! ¿Qué? ¡Es él! ¡Qué bueno que se colgó! Es él, mi instructor de boxeo. ¿Ah, sí? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, lo que pasa es que vamos a poner la clase de boxeo aquí porque el gimnasio lo están pintando y pues Betty me lo prestó. Claro, una clase así. Aquí no hay equipo, aquí no hay saco, no hay nada de... ¿Tú quieres que yo me crea eso? Hay saco, Carlos, si rebuscas hay saco. ¿Qué? ¿Cómo que no hay saco? Claro que hay saco. Yo traje el saco. ¿Qué te crees tú, ah? Yo siempre vengo preparada. Ahí está el saco. Y el guante. Y le pregunto, ¿usted tiene experiencia en el boxeo? Porque no tiene cara de eso. Muy poca. ¿Un poco? Un poco. Tiene una cara de cogepela. Qué brutal. ¿Alguna vez se ha subido a ring? Dos o tres veces. A este le han dado. Le han tumbado los dientes. ¿Ha ganado? ¿Unas cuantas peleas? ¿Alguna que otra pelea? ¡Claro, ya! Ya está bueno, ¿ok? Instructor, ¿podemos empezar? Claro, vamos la allá. La clase. Vamos a empezar. Ok, ¿qué es lo primero? ¿Se van a unir? Jab. Recta. Y el estiramiento también está... primero. Claro. El estiramiento, porque se sabe que después... Bueno. Estiramiento. Ni que uno fuera una goma para estar estirándose.
otro brazo. ¿Sabes qué? Mi ex se estiraba mucho, era bien flexible. Sacho, me lo dices a mí. Mira, ya se puede tranquilizar. No empiece. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Aquí se va a formar. Aquí se va a formar. Tarde o temprano se va a formar. Ya está bueno, ya está bueno. Se tranquiliza. No peleen ustedes dos. ¿Sabes qué? Las doñitas cuando se estiran hace crack, crack, crack. Y yo digo, tranquila, mami, estás crujiente. Larry, ya. Ok. ¿Qué es lo próximo ahora? Prosiga, instrucción. Uno, dos, gancho. Gancho. Uno, dos, gancho. Uno, dos, gancho. Uno, dos, gancho. ¿Tú sabes qué? Mi ex me enganchaba. Ahora que hablan de gancho. Mi ex me enganchaba y nunca me decía dónde estaba. Fíjate, conmigo no era así. Conmigo se enganchaba y yo siempre sabía dónde ella estaba enganchada. Aquí se va a formar ahora. Sí, Ya está bueno, ya maduren, chicos, ya. No me hagan pasar más vergüenza. Óyeme, continuamos. Prosiga, instructor. ¿Qué va ahora? Gancho. Pues si no encuentran gancho. El gancho, debe estar en el closet. Llevan rato ahí buscando gancho. En el closet están los ganchos. Ya gancho. ¿Dónde están los ganchos? Del puño. Está lucidito. Tú estás lucidito, ¿ah? Cállate ya, ¿ok? No quiero volverlo a repetir. Que el gancho te lo voy a dar yo. Prosiga, instructor. Seguimos, ¿qué es lo próximo? Uno, dos. Jab, gancho. Derecha, gancho. Y abajo. Y bajo. Y bajo. Jab, derecha, y bajo. Y bajo. Por arriba. Por abajo. Para no te engancho. Por arriba. Ya. Chicos, ya me estoy desesperando de verdad. Carlos, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la risa? No me estoy riendo, por favor, ya tranquilízate. Carlos, ya. Por favor, contrólate. Carlos. Estamos bien. Seriedad, Carlos. Por favor, ya. Ahora vamos al clean. Concentración. Espérate un momento, ¿para dónde vamos ahora? Al clean. ¡Ay, yo primero! No, tú te vas para allá. Yo puedo ir ahora para el clean. ¡Tampoco tú, nena! Vamos allá. Al clinch. Al clinch. Están en pleno clinch. Permiso. ¿Qué? Oye, Carlos, ahora tú sabes que yo viendo a Linda y al instructor, eso me recuerda que la ex de Mauricio cuando clinchaba no soltaba. Ya te me saliste, brother. Aquí se va a formar. Quiero que se revienten y se rompan las caras. Ay, bendito. Papá. Ay, bendito, vamos papá. Bravos. Vamos a ver si son bravos. Inicio, voy a ti. Gracias, instructor. ¿Algún consejo? Cualquier peligro te escondes detrás de la soga. Okay. Dale, que quiero que se revienten. Let's get ready to run. Pero esto lo hiciste después.
asociación de softball de Levittown se complace en entregar el trofeo de la temporada, el trofeo MVP de la temporada 2019 a Lari. Cogieron de sorpresa. Yo no imaginé que de verdad me iba a llevar el MVP con la temporada tan pobre que tuve de 370 promedio, 25 jonrones, 20 triples, 40 dobles y 300 empujadas. De verdad, no me imaginé que me lo iba a ganar, pero gracias, gracias a todo el equipo de Rompedora. ¡Rompedora! Menos al coge ponche de Carlos, que por culpa de Papuco perdemos el campeonato. ¿Qué? Pero gracias, muchachos. Este trofeo, de verdad, permiso, sin ustedes no hubiera sido posible. Lo que pasa es que hay una situación. ¿Ah? Y hay un error. ¿Qué? Y hay un empate. ¿Ah? ¿Qué? Sí. ¿Cómo que empate? ¿Cómo que empate? ¿Empate de qué? Sí, hay un empate. ¿Empate de qué? ¡Empate! ¿Quién empató conmigo? ¡Empate! ¿Quién empató? ¡Con Benito! Es MVP, papá. Dámelo acá. Es MVP mío. Pero vamos a llevarlo a votación. ¿Les parece? ¿Pero a votación? ¿A votación? Sí, vamos a llevarlo a votación. Pero si, ¿qué? Si este hombre no jugó como jugué yo, ¿cómo va a ser eso? Vete aquí. Y estamos empatados, pues vamos a una votación. Ok. Permiso. ¿Quién va a decidirlo? Mauricio. ¿Qué? Vamos. Caballo, cuento con tu voto, ¿verdad? No, lo siento, pero tú no me fijas en la cantina. Lo siento, papá, mi voto es para Benito. Muchas gracias. Seguro, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Sammy, caballo, Sammy, el voto, cuento con tu voto. Larry Doré, recuérdate. Lo siento, hermanito, lo que pasa es que Benito, chacho, consigue Eva. Pero un montón, así que yo estoy donde están las jevas con Benito. ¿Tú le contaste de Miami? ¡Sami, pero tú eres mi hermano! Lo siento, brother, pero mira, esto es cuestión de jevas. O sea, los hermanos no cuentan. Gracias, papá, de verdad, tú eres el mejor. A la orden siempre. Carlos, cuento con tu voto, ¿verdad? Tú dijiste que yo me ponchaba y Benito una vez me hizo cambiar. Y yo no era así. Él fue quien me cambió. Tú eres tremendo jugador, tú eres tremendo jugador. Yo siempre me dejo dar un bolazo, así que yo voto por Benito. ¡Toma! Ahí está. Muy orgullosa de ti. Ay. Muy bien. Véngate. Ahí está, te lo mereces. ¡Toma! Pero muchachos, no me hagan esto, ¿lo hizo? Ahora soy tu amigo, ahora. Y cuando yo te pedí el número del otro equipo que no me lo quisiste dar. Ajá. Pero lo hizo cuando puedes confraternizar con el enemigo. ¿Cómo tú crees que te diga el número de segunda base del otro equipo? Porque lo iba a derrotar. Para que lo sepas. Y no lo hiciste, así que no. ¿Qué lloriqueo? Nada conmigo. ¿Qué? ¿Un lloriparty? ¿Qué lloriparty? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes no pueden hacerme esto a mí? Yo llevo siendo el MVP 5 años corrido. Bueno. 5 años corrido. Bebiendo en el dogado. No. MVP. Usted lo más que hizo fue comer semilla. Yo sí que bateaba. ¿Quién dio más jonrones en la temporada, amigo? ¿Y quién dio más hit en la temporada? ¿Y quién sacó más bolas? ¿Y quién dio más doble? Pero no es el que saque, es el que más corridito. No es el más corridito, que es el más duro que le dé. No, bueno, pero ¿quién empujó más? ¿Quién empujó más? ¿Cómo que quién empujó más? ¡Yo empujé más! ¡No, yo empujé más!